Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso ahí? Mi nombre es Karina Casco y estoy para Patagonia Productiva TV. Estamos llegando al Lago Puelo en Cabañas La Osa, en donde te vamos a ir mostrando paso a paso todo lo que vamos a vivir durante estos 3 días en la cocina del lago. Pero no te vayas, no te vayas porque te quiero mostrar, por ejemplo, como para arrancar, como para que veas cómo nos estamos moviendo. Nuestro móvil. Acá nos estamos trasladando de un lugar a otro para poder pasar estos 3 días maravillosos que va a haber este evento genial. Pero queremos agradecerle a Miguel Sosa, que es el que nos da la posibilidad de hospedarnos acá en Cabañas La Osa. Vení, seguime, que te voy a mostrar cómo son las cabañas. Cuando empieces a ver lo que es esto, vas a decir, yo quiero estar ahí. Esto es Cabañas Nosotros, que está del lado de Chubut, en Lago Puelo, y acá estamos con Mariela, que es una de las dueñas de Cabañas Nosotros, y que le agradecemos que nos haya recibido. Bueno, hola, Mariela. Por venir. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por venir, por visitarnos y por difundir lo que es este evento, que es Cocina de los Lagos, en nuestra tercera edición. Un evento que el objetivo que tiene es fomentar mediante la gastronomía el turismo en la comarca. Hace 3 años que lo venimos haciendo, con mucho esfuerzo, y en este tercer año estamos viendo un poquito los frutos de eso que hicimos los años anteriores, ya que logramos el apoyo de la Municipalidad de Bolsón y la de Lago Puelo para poder ayudarnos a lograr el objetivo del evento. Estamos empezando, pero bueno, vamos bien. Una de esos donde se ve reflejado ese aporte de las dos municipalidades es en la pizza que vamos a hacer en el paralelo hoy a las 17 horas. Es una pizza que une las dos provincias. Es una pizza de 30 metros. Es simbólico porque eso lo que va a representar es la unión de las dos municipalidades trabajando en conjunto para en pos del turismo de la comarca, que es algo que en esta zona cuesta un poquito. Siempre Bolsón y Lago Puelo, si bien compartimos muchos paisajes, muchos recursos turísticos, es como algo que siempre está, pero estoy en Bolsón, Lago Puelo. Bueno, con este evento logramos algo que es muy importante, que es unir en los esfuerzos de las dos municipalidades, que estamos muy contentos por haberlo logrado. Y hablando de esfuerzo, yo te quiero mostrar un poquitito acá con la compañera de Mariela, que es una divina, la verdad que nos recibió divinamente, queremos agradecer profundamente. Ahora vamos a comer un asadito, después te lo vamos a mostrar. Yo sé que vas a decir, conviden, pero también, viste, necesitamos comer para seguir. Te voy a mostrar lo que es las cabañas. Ahora vamos a ir entrando de a poquito mientras la cámara me sigue. Vení, Germi, dale, vení, que Germán es nuestro camarógrafo estrella. Y vamos a entrar de a poquito, vamos a ir ingresando en lo que es estas cabañas divinas. Mirá lo que es esto. Mirá qué comodidad que tenés. Mariela, quiero que nos cuentes un poquito, voy a pasar por delante de cámara, que nos cuentes cuáles son las comodidades, en dónde estamos, cómo puede llegar la gente hasta acá. Bueno, nosotros estamos justo en el límite provincial del lado de Chubut, en Lago Puelo, sobre la ruta 16 y el paralelo 42. Esto es un complejo turístico familiar. Nosotros hace 30 años que tenemos el complejo. Lo fundaron mi mamá y mi papá y en este momento agarramos la posta con mi hermano y seguimos trabajando. Para el turismo. Somos los dos licenciados en turismo. Tenemos dentro del complejo son 12 cabañas en 7 hectáreas. Hay cabañas chiquitas para 2, hay cabañas más grandes, hay hasta cabañas hasta para 10 personas. Tenemos pileta, tenemos un parque divino de 7 hectáreas. Juegos para chicos, cancha de fútbol, hay una palestra, hay una tirolesa. Hay todo un poco, porque además de trabajar, con turismo familiar, de enero, febrero hasta Semana Santa, que es lo que se estila en la comarca, que es nuestra temporada alta, trabajamos con estudiantes de primario. Recibimos grupos de séptimo grado de diferentes lugares del país. Buenísimo. Y acá, ¿dónde estaríamos exactamente? En Lago Puelo, sobre la ruta 16 y paralelo 42. Ahí está. Ruta 16, paralelo 42, llegás a la cabaña Nosotros. Así, mira, Nosotros. ¿Dale? Agéndatelo, yo sé que te va a gustar. Y esto no termina acá. Seguimos filmando. Por eso te vamos a seguir mostrando un poquitito más. Mira, si me seguís por acá, Jeremy, mira lo que es esto. Mira qué lindo que está. Aparte, tenés la cocinita, tenés heladera, tenés televisor. Mira lo que es esto. Todo en madera, maravilloso. Mirá lo que es el baño.
El baño es el lugar más importante de una casa. Jeremy, vos pasá tranquilo, que yo te voy explicando mientras. ¿Ves? Es el lugar más importante, es el lugar donde uno se relaja, donde vos estás. Ese es el lugar donde vos decís, es mi momento. Mirá qué lindo, qué cómodo. ¿Mm? ¿Te gusta, no? ¿Te tentaste? Sí, yo sé que sí. Cabañas Nosotros. Kilómetro 16, paralelo 42, acá en Lago Puelo, un lugar impresionante. Más allá de ahora de las cabañas, te vamos a mostrar el parque, te vamos a mostrar todos los juegos que tenés para los chicos, cómo te vas a divertir si venís a este lugar increíble. Aquieta corazón, tus febriles latidos ante aquella presencia que tanto te inquietó. No abras tu ventana a las flechas de Cupido, que solo pena y llanto te ha dejado el amor. ¿Acaso no recuerdas las veces que te ha herido? ¿Acaso tú no sabes que siempre te engañó? Que en esas ocasiones llegó como un bandido a robarte la calma, la paz y el buen sentido para hundirte indefenso en mares de pasión. Te atrapará embriagándote con mágicos arpegios. Te irá envolviendo luego en armonioso dindón. Te hará beber su savia en fuentes cristalinas y te hará ver que es la vida de colores un crisol. Y se arranca la flecha y se va luego deprisa, dejando lastimado a mi pobre corazón, yo silenciosamente remendaré la herida total. Con lo vivido no habrá comparación.